Les habla Lorena Mora Mauri. Con nosotros tenemos el placer, una vez más, hablar con Julia Marzac, de la coordinadora de la WCIE, de Alianza para la Mujer Inmigrante. Bienvenida, Julia. Gracias. Hemos estado trabajando mucho, hemos estado trabajando este año nosotros como un equipo para informar, educar a nuestra comunidad, específicamente a las mujeres, acerca de la violencia doméstica. Y recuerdo a sus voces, a nuestro estudio, escuchamos lo que ellas necesitaban. Lo que necesitaban era conocer lo que es el plan de seguridad o de protección. Entonces vamos a hablar de ese plan de seguridad y lo vamos a dividir en diferentes partes, porque hay que prepararnos de diferentes formas, ¿no? Entonces la primera parte, Julie, vamos a hablar, estamos en la casa, el abusador está en ese momento violentando, gritando. ¿Qué puede hacer la mujer en ese momento? En ese momento es muy importante tener un plan de seguridad. Lo más importante es saber cuándo empieza esa pelea, esa explosión, para ir a un lugar seguro. Por ejemplo, en la casa, no vayas al baño ni a la cocina, porque es un poco peligroso. Los cuchillos y toda esa parte, la parte dura. Es importante ir a un cuarto, un lugar donde hay teléfono también, para que puedas llamar a la policía o a una amiga, a alguien que te va a ayudar, ¿sí? Es importante que en esta etapa, que si la persona utilice su sentido común, que en vez de salir corriendo, y si conoce al abusador, en vez de salir corriendo, mire, observe, ¿valdrá la pena, no valdrá la pena, me quedo mejor aquí para que él baje la rabia? Porque si no, tiene que saber muy bien qué hacer si conoce cómo actúa el abusador. La mujer va a conocer mejor el abusor. Ella va a tener un sentimiento si puede quedarse o puede ir, cualquier cosa. Entonces, esté en un lugar seguro, en un lugar donde haya teléfono. Y tan importante, ¿crees que confiar en una persona, cierto? Claro. Si hay una vecina, un miembro de familia que puedes confiar, hacer una maleta con las cosas importantes, un poco de dinero, ropa, documentos si posible, y dejarlo en su casa para que si puedes escapar, allá tiene su maleta hecha. Pero también si no hay alguien en que puedes confiar, hay que tener una maleta en la casa. Lista. Sí, escondida, lista, con un poco de ropa o cosas para el bebé, así lo básico. Cuando hablamos de ese lugar, también hay que hablar de una ruta de escape. Sí. Tener una ruta de escape, pero también practicar si esto pasa. Cuéntame esa parte de la importancia de practicar y estar lista, porque en ese momento uno no está con mucho miedo, entonces es importante la práctica de la ruta de escape. Sí, es igual como cuando practicamos por un fuego o un tornado, cualquier emergencia. Es importante tener un escape, a saber dónde vamos a ir y a practicar, especialmente con los niños. Si hay niños en la casa, hay que enseñarle en ese momento, porque los niños es posible que se dan cuenta cuando están peleando o cuando es peligroso. Entonces hay que enseñarles qué van a hacer. Y crear una contraseña para que los niños sepan qué hacer también. Protéjanse, niños. De repente, piensa una contraseña, una palabra, y ellos lo entienden, que ellas tienen que protegerse también para que esa violencia no también llegue a los niños, ¿no? Entonces, la ruta de escape, contraseña, ruta de escape, la maleta, vaya a un lugar seguro y que tenga teléfono, ¿no? Esto es el momento que está ocurriendo. Lo importante es que ella confíe en su criterio, qué hacer. Y también confíe en un vecino, en un familiar, para que si usted no pueda, ellos están escuchando, llamen a la 911, ¿cierto? Sí. Ok, ya vamos a la primera parte. Ahora vamos a hablar, yo estoy en mi casa preparándome para salir de la violencia doméstica. Vamos a hablar de esa parte preparatoria de la violencia doméstica. Sí, tú decides a salir de la casa y a escapar y no vas a quedarte en la casa por el peligro, es importante saber dónde vas a ir. Entonces, siempre hay que pensar en tener un lugar donde quedarse. Por ejemplo, la casa de una vecina o la casa de familia. Pero tal vez eso también puede ser peligroso. Queremos que es un lugar donde el agresor no va a ir, no sepa dónde está. No, exacto. Y también yo pienso que
si tiene un dinerito ahorrado, abre una cuenta de ahorro, ¿verdad? Sí. En el supuesto caso que ocurra, o si usted tiene el plan de salida, usted tenga el dinero para alquilar el apartamento. Entonces, de pronto, no necesita irse a una familia, de repente ya tiene el dinero para alquilar el apartamento, ¿cierto? Sí, pero si eso no es posible, siempre hay programas de violencia doméstica para ayudar. Por ejemplo, puedes llamar a Mujeres Ayudando Mujeres. Ellas tienen mucha información sobre el sistema legal, el trabajar con la policía y en los cortes. Y también puedes llamar al YWCA, que tiene la casa de refugio. Yo voy a colocar los teléfonos en la entrevista para que usted, si vive en esta área, llame en eso. Pero también es importante entenderla que muchas de nosotras, no tomamos la decisión, ya sea por el temor financiero, porque no tenemos dinero, o por el temor migratorio, o sea, no podemos salir porque yo estoy indocumentada. Entonces, ¿existe esa solución para ellas? Hay muchas soluciones para esto. El estatus de inmigración, eso no es problema. Aquí en Cincinnati tenemos muchas organizaciones que trabajan con las latinas que están sin documentos. Por ejemplo, la casa de refugio, Mujeres Ayudando a Mujeres, no importa si tienes documentos o no. Existe el apoyo legal, las visas, sí, que las te visas pueden proteger. Y te vamos a colocar el teléfono de Legal Aid para que te comuniques en relación a eso también. Sí, la Alianza de Mujeres Inmigrantes trabaja muy cerca con Legal Aid, entonces siempre estamos ayudando con mujeres que necesiten una visa. Bueno, entonces, ¿qué tener en esta maleta? Ya sabemos que tenemos ropa de los niños, ropa tuya, pero los documentos. ¿Qué documentos tenemos que tener ahí guardados en esa maleta? La licencia de conducir, mi identificación, mi cédula, para identificar. Porque eso es muy importante para tener algo que dice tu nombre y todo. Y también si hay tarjetas de seguro social, sí, y de seguro también de salud. Sí, también. O la información, por ejemplo, estampillas de comida o la seguridad médica de Medicaid cards, estas cosas. También podemos hablar de la parte de los registros, la información, la inscripción de los niños de la escuela, la inscripción escolar, sí, de los niños. Sí, también es importante todos los documentos de los niños, donde está la escuela, sus medicamentos, si hay medicina que se necesita tomar. Copia de los de la prescripción de los ojos, pero también una de las cosas que es importante, copia de sus documentos personales como el green card si lo tiene, sí, o cualquier documento que usted lo pueda ayudar. Pasaporte. Pasaporte, exactamente. Ok, ya tenemos la maleta. Ahora vamos a hablar acerca de su propia casa. Se mudó del apartamento, se mudó a un lugar seguro. ¿Qué seguridad tiene que tener ella en relación al lugar seguro donde se mudó? Aunque está en un lugar nuevo, seguro, también es importante tener un plan de seguridad allá. Hay que tener un plan de escape en caso de que el abusor regrese. Una de las cosas también que hemos hablado es cambiar la cerradura, sí, y tener, usted conoce a la persona, entonces cambiar la seguridad, el aseguro, hablar con los vecinos, con el arrendador, ¿verdad? Sí. Sí, cualquier cosa, decirle, este señor es mi ex esposo, tiene una orden de protección, una orden de restricción, no puede entrar por acá, usted me tiene que ayudar a protegerme, ¿verdad? Y también, usted seguramente el teléfono, cuéntame la parte de los teléfonos, ella puede tener control del teléfono si él la llama o no. Sí, es importante tener, hay que cambiar el número de teléfono, a bloquear el agresor si es posible, su número, pero también es importante tener los números importantes en el teléfono para siempre, en caso de que tienen que llamar rápido. Entonces, una de las cosas también, busque apoyo en el vecino, en el arrendador, la persona, protéjase usted de ahí y también protéjase usted también del teléfono, esté vigilante, ¿no? Y tenga también un plan de escape para ese apartamento, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la seguridad y de sus hijos. O sea, yo estoy en mi apartamento, me mudé,
estoy, cambié la cerradura, tengo que seguir plan de escape, pero ahora mis hijos, porque él puede ir a esa escuela. Sí, es importante buscar apoyo y ayuda para los niños y para usted. Entonces, en la escuela, por ejemplo, aquí trabajamos con un proyecto que trabajo con los niños que están en la... En la escuela para ver que sí están llegando, y es muy importante llamar a la escuela a contarles lo que está pasando, porque por ejemplo tal vez todos los días no pueden llegar los niños porque no es seguro, ¿sí? Uh-huh. A la escuela. Pero también se puede decir el papá tiene una orden de restricción, si él va a buscarlos, por favor, tienen que llamar a la policía o tienen que llamar, porque él de una forma u otra hay que ver el estado de la orden de restricción y protegerlos también, sí, a él, porque uno nunca sabe si puede también causar la violencia contra los niños. ¿Sí? Claro, es muy importante avisar la escuela sobre lo que está pasando y a quién es seguro para encontrar los niños. Bueno, entonces los niños, yo hablé a la escuela, ellos saben, yo vivo en un apartamento, cambié, hice todo lo que me están diciendo, pero estoy en mi trabajo. Ahora, ¿cómo me protejo yo en mi trabajo? En el trabajo también es importante hablar con tu jefe o tus compañeros de trabajo para que confiar en alguien. Siempre sí, estamos hablando de confiar en alguien. En alguien que puedes confiar, porque si ellos saben lo que está pasando, pueden ayudarte a protegerte. Por ejemplo, números de teléfono. Cuando alguien llama, por ejemplo, cuando el agresor llame, pueden bloquear la llamada o no enviarla. ¿Pero qué pasa si él trabaja en mi mismo trabajo? Sí, eso es un poco más difícil. Confiar en alguien, saber que tiene una orden de restricción y tienen que entender de que usted no, la única forma de que usted salga del problema es confiar en su jefe, confiar en su amiga, estar preparada y tener también una ruta de escape, ¿cierto? Claro. También hay que tener una ruta de escape en el trabajo. Y tener su teléfono, el 911, eso es lo que lo puede también salvar de su vida. ¿Por qué es tan importante compartir esta información a ustedes, las mujeres que nos están viendo? Porque este plan de seguridad le puede salvar la vida, pero ¿qué mensaje podríamos enviar a las mujeres que nos están viendo acerca de la importancia de tener un plan de seguridad? Sí, el plan de seguridad es lo más importante en relación con violencia, porque eso puede salvar la vida. A lo más que tú sepas, lo que más tú conoces. Sí, lo más que tú sepas o conoces, eso va a ayudarte siempre y va a salvar. Bueno, el poder, como dicen, la educación, la información es poder, y una mujer informada que sufre de violencia doméstica tiene que hacerlo estar muy informada porque hablamos de su salud, de seguridad física, la de ella y la de sus hijos. Lo importante también, busque apoyo no solamente de una amiga, sino un apoyo ya sea de una organización como la YWCA, Alianza por el Inmigrante. Busque asesoría legal, con ayuda legal de Legal Aid. Busque apoyo, porque el apoyo está ahí cerca de usted, y usted no lo sabe, pero está ahí, ¿verdad? Sí. Y estoy segura que si usted marca, le van a ayudar de inmediato, porque tu prioridad es cuidarte a ti, ¿cierto? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Julie. Siempre estamos aquí haciendo la información, usando los medios sociales y como una herramienta para empoderar o reforzar a las mujeres a lograr cambios, pero salir de romper el ciclo de violencia doméstica. Muchísimas gracias. Gracias.